el día de hoy. Ahorita vengo en camino a ver a Claudia, no voy a ir por ella, no voy a decir nada. Voy a ir a pasarme un ratito con ella. Está dizque trabajando ahorita, pero está en un café esperando a que la atiendan, se puede decir. Y pues sí, ahorita voy a ir un ratito con ella. Después de eso, pues ya voy a ir al trabajo. Pero bueno, espero que estén teniendo un buen día. Espero empiecen bien el día. Y pues Simón, ya saben, vámonos con todo. Y pues bueno, pues compas, ya vengo aquí hacia el otro lado. Faltan 35 minutos. Ahora balata, estoy siendo un poco riesgoso, no sé cómo se diga. Pero faltan 35 minutos, 40 minutos, tenemos 37 minutos, ponle, para que entre el trabajo. Y todavía estoy aquí en Tijuana, no manches. Duro como 15 minutos en llegar de la línea a mi trabajo, así es que tengo como 15 minutos también para llegar hasta el trabajo, para cruzar la línea más bien, no, pero casi nunca hay ahorita en la tarde, así es que ojalá que sí la arme. Pero bueno, pues a ver qué onda. Y pues sí, ahorita nos vemos al ratito. Y hay que apresinarnos y que todo salga bien. Cabrón, que llegué 10 minutos antes de entrar a trabajar aquí el trabajo. No, estoy cabrón, la neta. No hay ni más de línea, la neta, qué chingón. Y aquí como si nada, relajado, vamos a poder bajar ahorita ahí, relajar un ratito, lo voy a empezar a trabajar. Pero ahora pues, ¡vámonos! Compas, ya vengo aquí en camino a Tijuana, ya casi cruzo. Y sí, ahorita no voy a ir a mi casa, no voy a ir con Claudia, ahorita voy a la casa de mi abuelita para despedir a mi tía que vino de viaje a Tijuana hace como una o dos semanas, nada, no sé ni cuánto tiempo tiene. Y pues sí, ya estoy aquí en la línea, ya casi cruzo, como pueden ver ahí está el letrero de México, de aduana Tijuana y todo el pedo, ya está la bandera de camino de aquel lado. Pero bueno, pues ya voy a Tijuana, vámonos. Bueno, estoy grabando. ¡Saluda, Jonathan! ¿Qué hacen en el blog, Jonathan? Porque dice que lo ve. ¿De algo, pues, algo que le quieras decir a la gente? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Qué? ¡Saluda, Cristian! ¿No? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Le da un poquito de vergüenza, creo. En la clara estaba forever alone aquí afuera porque no se quiso meter. Aquí estamos todos. No friends, pues no es cierto. De repente se desaparecieron todos, ¿eh? Mira, yo no te sí. ¡Ah! ¡Qué le chingue! Ay, vecinitos de clara. Hasta aquí el Luis de hoy, lo vemos mañana. Aquí pide para no, mañana pues en el próximo vlog. Saludos al Jonathan. Saludos a Jonathan. Y a Carlos, que dice que Carlos supuestamente ve también los vlogs, pero quién sabe. Pero Jonathan quiso salir en el vlog y de repente se le dio vergüenza, no sé por qué. Le dio pánico. Dijo, no quiero ver salir en frente de que unas 300, 400 personas que ven los vlogs diarios. Pero bueno, pues es todo. No, mañana pues. Bye. Bye, buenas noches. Hasta mañana, que descansen. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Saludos, bye. Bye. Bueno pues compas, aquí el vlog del día de hoy. Y ya no grabé mucho después de que salí del trabajo. Nomás grabé a mi sobrino Jonathan, que quería hacerle un video y como les dije hace ratito, a la hora siempre no. Le dio vergüenza, no quería salir, se andaba escondiendo. Y luego fuimos a casa de Claudia. A casa de Claudia vimos a ¿cómo se llama el show de? ¿Cómo se llama? American Horror Story. Y después ya me vine aquí a mi casa. Y pues bueno pues compas, hay que leer los comentarios. Empezando con Juan Soto, que dice: estoy viendo el video a la 1:09 a.m. y
Me sale que se subió hace 39 minutos. De verdad se subió tan tarde. Saludos, compa Peace. Ah, sí, estaba subiendo el video para... ¿cómo se puede decir? Para que los dos videos estuvieran en la mañanita el día de hoy. Para ustedes los que también estuvieron mañana, pues, o ayer más bien. Quería subir los dos juntitos, uno a las 7 y el otro a las 8 de la mañana. Pero se me pasó ponerle y se publicó pues el pinche video. Y pues fue a las 12. Y fue porque... más bien la razón fue porque... Oh, ya lo expliqué, creo. Según yo había dejado subiendo el video y a la hora cerré la computadora y me fui a la escuela. Y yo como que, puta madre, no mames, cuando llegué aquí a la casa. Pero bueno, pues ni modo, pero pues no faltó el vlog, ahí están los dos. Si es que vayan a ver los dos vlogs si no los vieron. Pero sí, no es que le haya... O más bien, pues sí, se subió tarde y pues no es como que le haya hecho adrede. Pues se subió a esa hora y pues ni pedo, y el otro día se subió a las 7 de la mañana. Pero bueno, Juan Soto dice, primera vez que soy el primer comentario, empecé con toda la semana ya. Yeah. Jesús Jiménez dice, ahí nomás saludos Claudia, saludos Carlos y viva Las Vegas. Junior Rodríguez dice, aquí al tiro con los videos del compa Carlos 241 AM y mirando del video, no manches, bien tarde. Dice, lo que comiste cuando estabas con Claudia se mira chingón, la neta está bien bueno. Yo no sé qué era, pero se me antojó, es un sándwich, pero con bagel y así, no sé, está bien bueno. Se moría de la risa cuando le ponías el colorete a Claudia. Y se le compa con los labios pintados. Hasta que leyeron los comentarios juntos. Si se pudiera dar más... ¿Qué? Si pudiera dar más de un like, le daría los 100. Y hashtag maquillando al compa Carlos. Son exactamente las 3:07 AM y acabo de mirar el video. No manches, bien tarde. Y se tengo que dormir porque me voy a jalar a las 3. No manches, 2 horas no vas a dormir. Y se... es cosa que a nadie le importa. Pero bueno, la verdad es... No es como que no nos importa mucho, pues, pero pues la neta es cabrón, güey. Saludos, compa Carlos, y saludos, Claudia. Solo quería decir algo, la neta los admiro un chingo. Son una pareja muy bien hecha y a pesar de lo que no los conozco ni nada, me emociona verlos juntos y siento como si fueran mis camaradas. Ay, te voy a decir que aguanta. Dice, como que si los conociera. Ese compa Carlos, eres un vato que admiro y la neta eres chingón. Con tu girlfriend, eres un vato a todo dar. Y saludos, compa Carlos, porque hay que dormir. Hashtag arre. No manches, todo lo que escribiste, yo creo que te dormiste más tarde que las 3:07 AM, la neta. Dice, no sé si soy el único aquí. Pues aparentemente no, porque todos están comentando a esa hora que subió el video. Adam dice, siéntese todos los que están esperando la instalación de Carlos, se vayan a cansar. Se me dio un chingo de ese comentario. Hay que... Qué bueno que ya se van, se lleven al señor por golpeador. Qué mal plan. Pero ya... Yo hasta me acerqué a la bocina para escuchar lo que desean. Yo bien chismosa. Dice, y ese tono de labial te queda súper bien. Saludos, y aquí estoy desvelándome con ustedes. Sentía incompleta sin ver el vlog de ustedes hoy. Así que ahora sí, a dormir a gusto, papá. Dice, maquillando a Carlos, Team TJ Carlos, Team Claudia. ¿Cuál Claudia? ¿Cuál Team Claudia es? Team TJ Carlos. Nelson dice, saludos, compa Carlos, saludos. Luis Gaona dice, ¿qué onda, compa Carlos? Ese maquillaje se te veía chingón. Lo mismo que me hacía mi novia. No sé qué pedo, no sé por qué no puedo leer, lo leo como por partes. Pero ahora que tiene 2 semanas que nació mi nena Isabela, ya te imaginarás lo que me espera. Felicidades, la neta, felicidades, qué chingón. Dice, qué mal pedo que ese vato que le pegó a la doña. Por cierto, muy chingón el video de la cámara. Se ve coqueta, y a esperar el video de los adaptadores, pero todo con calma para que salgan las cosas bien, si la neta, sí, aunque faltan las nenas que dicen. Hay novios de esos, no subas la cena. Mami, la neta, me desesperan esos güeyes. Pero, por lo visto, tú sí entiendes qué pedo, sabes qué pedo. Dice, y a la chingada, pero pues no se ponen a pensar que esas cosas que muestras benefician al canal. Espero ver pronto cómo se maquilla. Te maquillan Claudia y tú, porque déjame te digo que aunque tú ganes, vas a terminar maquillada. Saludos a Claudia y bendiciones para los dos, compas, saludos. Ven, estos comentarios son los chingones, estos comentarios son los que me gustan leer, la neta. Agustín dice, ¿qué pedo, Carlos? Ahora sí, que te pasaste para el otro lado. ¿Qué pasó? Pues si nomás es maquillaje, no es como que ando, no sé, haciendo otras cosas. Levi Rivera dejó un chingo de comentarios. Lo que estaban comiendo tú y Claudia se me antojó. Y los panes con mermeladas. Yomi, nada más me faltó la mantequilla de maní o de cacahuate, es lo mismo. Sí, pero pues como dije, cuando estaba chiquito así, chingas madre, pura mermelada. El minuto 6:58, Clara se echó face. Qué bonita pareja hacen tú y Clara, compa. Chingada madre, yo y yo soltero, mejor
Ah, me voy a buscar no voy a dejar de ver estos videos de YouTube. Ahí nos vemos. Carlos con labial. Hashtag maquillando a Carlos. Hashtag Team Carlos T. ¿Ves? Ah, no. ¿Cuál es el hashtag Team Cabe? No existe el hashtag Team Cabe. Roberto Adrián. Y para finalizar, Roberto Adrián dice: hola, saludos. Qué lástima que perdieron los cholos contra mis águilas del América. Hashtag Peace. Los cholos los apoyo nomás porque son de aquí locales, pero no es como que, ay, soy super fan. Pues sí los apoyo, la neta, pero como digo, nomás porque son de mi querida Tijuana. Empezamos con los comentarios del video de ayer. Se puede decir que pues, lo vi el mismo día, pero pues bueno, es lo que pasó ayer. Ley Rivera dice, primer comentario, me la pelan. Un comentario muy agresivo. También dice, bueno, de este video. Perdón, Lupe Pinedo dice, saludos desde Chicago, ya casi 5,000. Estuviera chingón, la neta, los 5,000. Otra vez Ley Rivera dice, se me antojó comida china. Carlos nos, ¿qué dice? No sabe usar palillos chinos. No manches, como está todo junto, no manches. Carlos, estoy emocionado como. Preguntas de Corario. Bueno. Bueno. Anyways, Liz Gaona dice. ¿Qué hay, compa Carlos? Se me antojó la comida china. Pero como por donde vivo no paso. No pasó Dios. No hay lugares que, así tan cerca. Así que me fui a los tacos por un alambre. Se parecía. Nada que ver, no manches. Y muchas gracias a ti y a Claudia por compartirnos un poco de su vida diaria. Tiene poco que ingresé a los canales, pero la neta están muy chingones. Me la paso esperando que subas algo, compa. Y pues bueno, seguimos al pendiente de la instalación. Por cierto, a ver si me echas una mano, ¿cómo le hago para conectar dos amplis a mi estéreo? Solo tiene una salida de RCA, le meto un ecualizador. Es lo más rápido, ¿verdad? Saludos y bendiciones para ti, Clara, compa. Lo que puedes hacer es comprar una madre que se llama Y-Splitter, que te divide esta salida de RCAs a, no sé, las que tú quieras. Puedes comprar 3, 4, 5, 10 adaptadores y te va a sacar la señal para pues, que puedas usarlo con diferentes amplificadores. Ese es mi tip y esa es la forma más fácil para mí. Goya Squeda dice, o Squeda más bien, dice: hola muchachos, qué linda pareja son los dos. Carlos sigue subiendo videos, me gusta verlos, son bien curadas. Saludos desde Oregon hasta mi chula, hermosa, preciosa, bella, linda Tijuana. Te amo, bye. Carlos, una preguntita, ¿dónde es el lugar por donde pasas? Es un puente. No sé exactamente cómo se llama el puente, pero es el primer puente viniendo como de la mesa a la zona de río. Es donde está el Starbucks en una esquina. Del otro lado creo que están las pizzas, nada, no sé. Pero es el puente, el primerito puente. No sé si tengo un nombre, la verdad. Junior Rodríguez, perdón, yo lo dije dos veces. Y saludos, compa Carlos. Si puedes leer los comentarios del otro video, compa. Sí comentamos varios. Ahí estábamos a las 2:50 casi. A las 3 de la mañana. Saludos, compa. El compa Carlos maquillado 100 likes. La neta, ¿eh? Lleguen a los 100 likes. Si no, no lo hacemos. Y sí, ya leí los comentarios. No te preocupes. Eduardo Ramírez dice: ¿qué onda? Pensé que ya era una llamada cuando subiste el video y me tuve que salir de clase. Saludos a Check Peace. ¡Ey! ¿Para qué? Es un... ¿Qué pedo? No pude hablar. Y decir, hey, no es una excusa para que te salgas de clase. En contrario, di, lo voy a ver después de clase. Nah, es cierto, chingue su madre tu clase, ve mi video mejor. Nah, es cierto. Pero bueno, pues compas, hasta aquí el video del día de hoy. Ya no quiero ser más rápido, más largo. ¿Qué pedo conmigo? No sé qué anda conmigo ahora. Pero bueno, pues ya, voy a editarlo rápido porque me quiero dormir temprano, porque no quiero andar todo dormido mañana. No, mañana pues en el próximo vlog. Que tenga un bonito día. Nos vemos pues. Peace.